noches. Soy Percy Bicho Salvatierra, estamos en el episodio dominical de Tratado con Palabras, el episodio número 238. En esta ocasión vamos a conversar con Enrique Cabezón, que es un poeta y un gestor cultural logroñés, español, que organiza un festival muy interesante. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de su propuesta literaria, poética, escrito novelas también. Exuda un compromiso político muy relevante, con muchos matices, y vamos a darle la bienvenida, deseándole que tenga un buen día y también los espectadores que están en su región, dado que en España son las 5 de la mañana del día 2 de octubre. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Percy. Cuánta exigencia nos hace la palabra, ¿verdad? A veces aquí madrugar a las 5 de la mañana para hablar contigo, que es un placer. Además, tener un programa ya con este recorrido, ¿no? Que quedarte la enhorabuena, la verdad. Sí, esa es una de las cosas muy curiosas que veo que ahora los poetas están quebrando esos estereotipos de ser divagantes de la noche. Vi un poeta que vive en Europa que lo he agarrado que siga de continuo en la noche, o sea, que haya estado insomne. Todo el mundo descansa, me parece que hay un orden muy interesante, ¿no? Cómo cambian los tiempos. Bueno, Bueno, yo creo que vamos a siempre ha habido, disfrutar. perdón, Sí, Percy, Enrique. siempre ha habido una tradición, ¿no? Paul Valéry, recuerda, se levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días para escribir. O sea, no quiero, claro, para nada compararme con Paul Valéry, ¿no? Pero porque no tengo tanta fuerza de voluntad ni tanto No, ningún talento. problema. Mira, si hablamos ya de tradiciones, claro, podríamos hablar que incluso en la Edad Media había esta tradición, ¿no? De los clérigos, incluso ya no solo poetas, sino como intelectuales, ¿no? Gente que tenía un recogimiento mayor y estaban los boliardos, que eran desenfrenados, orgiásticos, ¿no? Entonces, claro que sí, siempre hay esas tendencias. Por eso yo te hablaba en torno a los estereotipos que siempre son falibles, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Enrique Cabezón, naces en el 76, has hecho poesía, novela, he visto en redes muchas actividades de compromiso político y, por supuesto, el Festival Agosto Clandestino, Poetas de La Rioja, del que me habló Sí. Rodolfo Hasler, casualmente, que te presentó este año. También nos va a acompañar Tere Irastorza, que tiene un muy buen libro, Son nueve los pájaros, que realmente tiene un Maravillosa, sí. altísimo nivel y que también se ha presentado en este festival. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que se da tu vínculo, tu apasionamiento por la poesía? Porque incluso, según las redes, tu compañera también hace ejercicio de la poesía, ¿no? Entonces, coméntanos esta vida Sí, sí, cifra de la sí. poesía. Bueno, mira, Logroño es una ciudad pequeña, en el corazón. De alguna manera es simbólico de aquello que se llama lo español, ¿no? Una región importante porque se le atribuye el origen de la lengua castellana, pero también de la lengua en euskera, que esto es importante para también vincular de alguna manera a Tere en Salmillán de la Cogolla, que es un pequeño pueblo que tenemos aquí. Más allá de los reduccionismos históricos y propagandísticos, las lenguas no nacen en un lugar concreto, pero sí sabemos que es un lugar de paso a lo largo de los siglos de mezcla cultural, ¿no? Y además me gustaría que siguiese siendo así. Y es un poco el espíritu que está detrás de Agosto y de muchas de las actividades que yo hago, ¿no? Cuando empiezo a ser consciente de quién soy y qué es lo que me gusta, me encuentro en una ciudad muy pequeña. En aquel momento no tenía ni universidad. Ya llevamos 30 años con universidad aquí y ya la gente joven se queda en Logroño, ¿no? Lo cual ha servido para que haya crecido mucho culturalmente. Yo en aquel momento estoy estudiando en una escuela de artes, tengo un interés plástico también y empiezo a hacer cómic, ¿no? Tebeos, historieta, ¿no? ¿Cómo lo llamáis en Perú? Cómics, historietas, viñetas, claro, Claro, los y cómics. hago mis propios guiones y de ahí voy saltando un poco a, pues eso, a lecturas, a escritura, bueno. Y me voy encontrando con gente que tiene los mismos intereses que nosotros en un lugar que no tiene una gran tradición poética, no tiene grandes autores más allá de Gonzalo de Berceo, y son muchos siglos de nada, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera.
acabamos creando nuestros propios canales, ¿no? Nuestros caminos para la edición, nuestros libritos muy humildes. No sé si has llegado a ver el de Rodolfo, por ejemplo, pero es un cuadernito como este, de los cuales hemos editado ya 256 con unas tiradas de 300 a 500, dependiendo un poco, y que se regalan en los Exacto. actos, ¿no? Entonces, claro, con el paso de los años, el festival. Sí, perdón. Sí, con el paso de los años. Sigue, sigue, por favor, no te Sí, cortes. con el paso de los Adelante. años, el festival ha ido creciendo, nuestra propia trayectoria vital, y efectivamente, mi pareja es poeta, es Carmen Beltrán, es una poeta, bueno, con cierto reconocimiento. Pero mis compañeros también, y compañeras, porque al final funcionamos de una manera cooperativa, ¿no? No sé cómo decir esto, colectiva. Seguimos manteniendo una estructura jurídica que es la de la asociación cultural, seguimos anteponiendo, pues bueno, la militancia al interés económico en muchas ocasiones. Y bueno, 20 años después, 75.000 cuadernos poéticos de estos repartidos de manera gratuita en el festival. Esto ha ido cogiendo una entidad, ¿no? Hasta el punto, bueno, pues eso, de que tenemos ya nuestros nuestra, ¿cómo digo esto? Nuestra sombra ya llega también a Latinoamérica de alguna manera. Hemos hablado de Rodolfo Hassler, pero bueno, de manera virtual incluso ha estado Raúl Zurita, ha estado Carmen Camacho, Carmen Camacho, no, Daniela Camacho, perdón, ha estado Natalia Lidinova. Físicamente estuvo en una ocasión Eduardo Milán, o sea, ha habido ciertos autores y, bueno, en mi casa, sin participar en el festival, ha dormido un compatriota vuestro que es Miguel Ildefonso, al que quiero saludar, que seguro que nos está viendo, que es un magnífico poeta. Claro, del Grupo Neón, sí, multipremiado. Bueno, con la virtualidad pues se quebraron muchas limitaciones, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia creo que ya se ha dado una situación de la que ya no hay retorno, ¿no? Y enhorabuena que sea así. Casualmente estamos conversando también por los Claro. usos de esta circunstancia, ¿no? Casualmente el programa lo lancé, el primer año de la pandemia, bueno, etcétera. Entonces, yendo por ese lado, tú dices que empezaste con los cómics, y por supuesto, a veces, a estas alturas, hay gente que discute la autonomía del cómic como un arte, digamos, de primer orden, que es un absurdo. Admiro a muchos creadores. Ahora hay cualquier cantidad de películas, ¿no? De diferentes calidades, pero cifradas en cómics muy emblemáticos. Lo de Frank Miller, que salió hace unos años, ¿no? Sí, Que, sí, la revolución, ¿no? 300, lo de Sin City, etcétera. ¿Cuáles eran tus referentes? Y coméntame si hallabas también un valor literario en esas escrituras, ¿no? sí. Cuéntanos Sí, sí, algo sobre ello. Incluso poético, ¿no? Por la brevedad, tienen un gran aliento muchos de estos escritores. Me acuerdo del paraguayo Wood, que hace lo de sí. Guipur de Sí, Laga, sí, no sé si sí. lo conoces, ¿no? Sí, Extraordinario. sí, Así bueno, que coméntanos. Para mí, bueno, yo leía todo tipo de cómic y, por supuesto, también cómic americano, ¿no? Norteamericano, pero americano también, porque aquí hubo un momento en los 80 muy potente donde me partió muchísima historieta argentina, por ejemplo, pensando en Breccia o Oesterheld, que son, pues eso, techos, ¿no? De alguna manera, bueno, Muñoz, Sampaio, un montón de autores que a mí me interesaban, ¿no? Y es verdad que también aquellos que tenían un contenido literario un poco más exigente, pensó en el inglés Alan Moore, ¿no? Que todo el mundo, pues yo qué sé, V Vendetta, ¿no? Aquella película y tal, que bueno, todo el mundo conoce por la película, pero el cómic es magnífico, ¿no? O From Hell, que la peli es malísima, pero el tebeo maravilloso, ¿no? Claro. No sé, un poquito de todo, ¿no? Y de todos modos, yo en el año 2004, ha llovido ya un poco, ya empieza a ser. Edito aquí una novela gráfica que se llama Cementerio de las Horas, editorial emblemática ya desaparecida, que fue Ediciones de Ponent, que a mí que no fue, bueno, yo creo que no fue entendida mucho porque era una novela que era básicamente pincelada, ¿no? ¿No? Muy artística, sí, y pequeños versos, ¿no? Generando microhistorias que, bueno, yo creo que en aquel momento fue como muy rompedora, por supuesto, y por eso minoritaria. Aunque yo todo lo que hago es minoritario, esto también hay que decirlo así, estamos o trabajamos en unos géneros, bueno, bastante marginales, ¿no? De alguna manera, y no se me entienda como algo, sino como algo que actúa al margen, ¿no? De alguna manera, que funciona al margen y que no es necesario para que la sociedad tal y como funciona hoy en día
o que no se ve afectada, ¿no? Por lo que yo hago. No creo en el poeta como transformador del mundo, no por falta de voluntad, ¿eh? O sea, sino por falta de capacidad. Por falta de conexión o de sintonización hoy con la sociedad, ¿no? Muchas veces. Y bueno, también en esa época estoy en el mundo de la música. Bueno, canto en una Has tenido banda, un no grupo sé de si lo rock. habrás localizado ya, ¿eh? Has Sí, hecho lo una del gran grupo de investigación. rock. La última vez que en mi último programa conversaba con Armando Romero, que es un analista, y antes con Arturo Gutiérrez Plaza, un venezolano también muy interesante. Y todos tenían pues una gran incidencia en el mundo del rock. Ya casi es difícil encontrar pues después de los años 70 a un poeta, un escritor que no tenga nada que ver, ¿no? El rock se volvió un folclore Es mundial. verdad, es verdad. Pero antes de abordar aquello, vi una declaración tuya en el orden de lo que estás comentando, que te habías asegurado de realizar actividades profesionales que no te garantizaban la prosperidad ni la riqueza. Es un testimonio tuyo, ¿no? Como ahora mismo dices, son actividades marginales, es tu propio testimonio, ¿no? O Sí, sea, sí. cuéntanos. Sí, bueno, mi abuela, que era una señora de un pueblo aquí de la orilla del Ebro y tal, que se llama Rincón de Soto, decía, ningún pobre necesita criado. Esta era una de sus grandes frases, con lo cual ya de alguna manera, lo que se llama ahora una llamada a la acción, ¿no? Que, venga, ya tienes que hacer las cosas. Y luego tenía otra que era maravillosa, que era hombre de muchos oficios, pobre seguro. Y aquellas frases que entonces las oía y tal. Bueno, pues de alguna manera se me han quedado, ¿no? Y pienso, ¿no? Viendo un poquito mi trayectoria, de la que soy muy feliz y afortunadamente vivo, bueno, Sí, pues sí. me he dedicado a cosas que no me han garantizado la prosperidad económica, sino todo lo contrario, ¿no? Tengo que hacer muchas cosas a la vez bueno, pues para tener una vida digna que tengo, afortunadamente. Pero bueno, me hace gracia y por eso también en este mundo de hoy, ¿no? Donde parece que tenemos que vender todos nuestros triunfos, las redes sociales en eso son tremendo, ¿no? Hay que vender que nos va bien, que tenemos las mejores vacaciones, que vamos a sitios magníficos. Pues a mí me gusta contar, ¿no? Que de alguna manera, bueno, contar la precariedad de nuestro oficio. Tampoco hablo exclusivamente de lo económico, ¿no? Sino bueno, de ese espacio de margen en el que, bueno, fíjate, hay un poeta, me está viniendo a la cabeza, que no sé si conoces, maravilloso, de Béjar, aquí en Salamanca, que se llama Luis Felipe Comendador, te recomiendo muchísimo, que me decía una vez, Cabezón, Cabezón puede ser un mote, pero también es un apellido, ¿eh? Entonces ya lo llevaba puesto. Me decía, Cabezón, tú sabes que en el libro de poesía tú puedes hacer lo que quieras, va a sonar fatal, ¿eh? Pero puedes cagarte en el rey, que como no lo van a leer, no va a pasar nada, haz lo que quieras, sé libre, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo he encontrado bueno, en las distintas artes en las que pues seguramente no han tenido la suerte de que yo haya metido la mano, pero ahí están, ¿no? Ese espacio de libertad para decir cosas que a lo mejor de otra manera no sabía, no podía o no quería decir, ¿no? Un buen punto porque la censura sobre la poesía, salvo bajo el estalinismo, en asuntos que afectaran al régimen, o el tiempo de Baudelaire, ¿no? Que lo acusaron de obsceno, casi no se ha dado, ¿no? Más, se han visto censuradas novelas, ensayos, pero Claro. poemas y poemarios, casi nada. Mira, Claro. esa reflexión aguda de este poeta, es La, curioso, pero la, es real. en general, a ninguna, bueno, no voy a decir ningún sistema que pretenda, iba a decir totalitario, vamos a decir totalitario, le gusta mucho la libertad de expresión. Vamos a dejarlo ahí. Yo les iba a mentar a Platón, ¿no? Todo al Claro. revés. Y Platón tenía un gran temor de los poetas, pero después de Platón ha sido todo al revés. Ha sido Es todo muy de bien. caer, ¿no? Ahora, no temas hablar de política, porque, o sea, me interesa tu testimonio, o sea, no sé, pues si me han leído de No. repente, yo en mi columna soy más, digamos, me mando más a una cuestión crítica. Ahorita yo es más de discusión y de testimoniar. Porque yo veo que la política es muy importante en tu propuesta en general. Hay algunos poemas más comprometidos, hay otros que más bien se van por una línea medio fantasiosa, más bien en la que, bueno, incluso que también podría entenderlo como político, porque hay como una tomadura de pelo, algunos Sí, un poco de personajes humor. como o
o al ave Fénix, habla como si fuera un ave cualquiera que está por ahí, ¿no? O sea, y hace su humor, efectivamente, hay un humorismo en ello. Pero también hay cuestionamientos al orden social. Por eso, antes de entrar al programa, te decía, pero tú eres anarquista, eres socialista. Tú mismo has Eso dicho que no no sé lo que tienes que ver, soy. pero podemos ahondarlo ahora, claro, quizá por tu madurez, Sí. de que no es necesaria pues una pincelada tan exhaustiva sobre una ideología para poder defender algunas ideas, ¿no? Coméntanos sobre ello, por favor. Sí, yo lo que tengo muy claro es que el poeta vive en el mundo, ¿no? Y debe vivir en el mundo. Y más que un compromiso político, todo es político en cuanto tiene que ver con la ciudad, ¿no? Con esa idea de la polis, ¿no? Pero yo creo que está más cerca del compromiso social que de cualquier compromiso político. Al menos el personaje que yo quiero construir en mis textos, porque claro, nadie habla poeta todo el tiempo, ¿no? Uno escribe y construye ese artefacto que es el poema y lo suelta esperando que camine y se sostenga, ¿no? De alguna manera solo. Pero sí, yo, bueno, claro que he tenido mis escarceos, sobre todo de compromiso social, sobre todo de lucha vecinal, de pedir mejoras, pero no creo que no soy, a ver, ¿cómo diría esto? Yo creo que no soy un poeta de trinchera, ¿eh? Yo creo que las lenguas están para unirnos y están para que las juntemos, para hacer cosas con ellas. Esto también, interprétalo como quieras, pero yo creo que la lengua es eso que nos permite hablar desde las diferencias, pero también desde lo que nos une, ¿no? Buscando ese lugar de encuentro. Y sí, en ese sentido, esta postura, yo no soy un poeta que viva en un Parnaso particular y que pueda escribir desde encima contándoos lo que hay al fondo, ¿no? Sino que quiero ser un poeta que os hable, bueno, a vuestro lado, a vuestra altura, a la altura de mi lector, quiero decir, ¿no? Que no suplante la voz de nadie. Porque ese es otro peligro de la poesía social, ¿no? El hecho de acabar hablando por los que no pueden hablar en realidad, ¿no? Pero bueno, que acompañe, ¿no? Por eso te decía antes que yo creo que el poeta no va a cambiar, no va a transformar el mundo, no va a cambiar el mundo, pero puede acompañar, ¿no? En ese proceso, desde mi punto de vista. Entonces, sí, bueno, los diferentes vías de desarrollo de las distintas posturas políticas en el mundo tienen muchas diferencias, ¿no? Muchos matices en todos los sitios. Entonces yo creo que tampoco se puede ser especialmente radical, ¿no? Y hay que comprender precisamente, bueno, en mi caso, que me siento una persona de izquierdas, obviamente hay que comprender los errores y vivir con los errores que se pueden mantener. Y perdón, porque el error puede parecer superficial en algunos casos, dada la gravedad a veces de ese camino, ¿no? De ese proceso que bueno. Pero yo entiendo que uno no puede vivir ajeno o de espaldas a su realidad, ¿no? A su sociedad, a los problemas de su sociedad, bueno. Y el compromiso artístico pienso que va también aparejado con un cierto compromiso civil, ¿no? En tu No sé caso lo si. expresas incluso a través de actividades comunitarias. He visto que Eso incluso has es. sido dirigente vecinal en Los Lirios. Hay unas Sí, es un manifestaciones lugar ahí, muy ¿no? pequeño, ¿eh? Bastante, ¿no? Claro, es una cosa más real, pero, o sea, se empieza, yo siempre lo comento, porque yo también he hecho análisis político muchos años, ¿no? O sea, la gente que quiere un cambio, pues, claro, como dicen los sabios, se empieza a cambiar de tú mismo y luego ve abordando los espacios más cercanos. Las Sí. constituciones de las más básicas a las más complejas, bueno, al revés, ha desatado muchos infiernos ya el curso de la Ya. historia, tratamos para repetirlo. Eso Voy a es. leer un fragmento, bueno, es también, te dije, pues quizás se me fue, pero por ahí debemos tener unos poemas para leer en la parte final, unos poemas breves. Pero esto Muy quería bien. citarlo yo mismo para reflexionar en torno a lo que estamos conversando, porque hay una idea de. Y que es válida, ¿no? Pero ya haces un juego también acá con la historia de la lucha de clases. Decía Platón que todo país, por pequeño que sea, está dividido entre pobres y ricos. Ambos están en guerra entre sí. Aunque los pobres también pueden devorarse los unos a los otros, como tantas veces sucede, el poder ha aprovechado este hecho en infinidad de ocasiones a lo largo de la historia. Bueno, se me perdió la otra parte. Pero, a ver, reflexionemos sobre ello. Ahí, está implícita la lucha de clases, pero haces como una renuncia a ir a la agresión y más bien ahí estás atestiguando una especie de inmolación de los proletarios, pues de los desposeídos, ¿no? De los pobres.
¿Eso es actual? ¿Así entiendes tú la lucha de clases ahora y la Bueno. llevas hacia los otros terrenos de ejercicio comunitario? ¿Cómo vemos este tema? Me parece muy interesante, lo encontré en la red, no lo vi en los libros. Se me Sí, pasó bueno, seguramente. yo me dedico a la publicidad, en realidad soy diseñador gráfico, que es mi profesión, ¿no? Con lo que, y yo pienso que a veces tenemos un problema de lenguaje, ¿no? No significa, ¿cómo digo esto? No, yo creo que hoy en día un discurso de clases, al menos en una sociedad como la española, genera un rechazo, ¿no? Se creó aquello que se llamaba la clase media. Y la clase media, bueno, es la que no quiere ser la clase trabajadora de antes, ¿no? El mundo obrero, que lo rechaza porque se ha logrado una cierta calidad de vida, obviamente, unas mejoras. Y lo rechaza como si fuese algo antiguo, ¿no? Y yo pienso que la lucha de clases está vigente. La cuestión es que con ese tipo de arengas, creo que aquí, al menos en mi contexto, no acercamos gente, no autoconcienciamos a la gente, ¿no? Y esto, yo no me siento tampoco un telepredicador, no sé cómo decir esto, no me siento un político que tenga que convencer a nadie, porque no soy un político, entre otras cosas, ¿no? Pero de alguna Claro. manera sí creo que está vigente. La cuestión es que no hablamos el lenguaje de la gente ahora mismo, no sintonizamos, ¿no? Con la gente. ¿Qué interesa hoy a alguien joven, ¿no? ¿Qué interesa cómo le conectas? ¿Cómo le transmites para que sea consciente y esté cerca y tome ese paso de compromiso que puede ser algo muy básico, como efectivamente hacer algo en el barrio, ¿no? En el que vive? Hacer algo que puede ser, no sé, una labor comunitaria, tanto como ayudar a alguien que necesite una ayuda, a lo que sea, ¿no? No me refiero a económica tampoco, sino yo, no sé, bajar a por el pan de alguien que no puede andar, ¿no? Yo qué sé, sin más, ¿no? Comprar el Poco a pan. poco, claro. Entonces, sí que creo que está vigente, pero creo que muchas veces es una cuestión también de compromiso, ¿no? Y de llenar el discurso de hechos, al final de devolver el peso que tiene que tener la palabra, ¿no? Y esto no, tiene que ver también con lo que escribo, ¿no? Quiero decir, si tenemos una palabra, nosotros no podemos ser quienes la devaluemos, ¿no? De alguna manera, no dándole el peso o el compromiso que tiene. Percy, yo ayer, vamos a contarlo todo, me madrugué mucho, estaba en Madrid, y me equivoqué, pero claro, yo he dado mi palabra de estar aquí y estoy aquí como debe ser. Si yo no estuviese aquí, tú dirías, este tipo, ¿no? De que quería hablar con él, no tiene palabra, ¿no? Pues de la palabra tiene que tener un peso, incluso la palabra escrita, incluso la palabra no escrita, ¿no? En un poema es muy importante también lo que no se dice. En la vida pasa exactamente igual, ¿no? Yo creo que es una lucha vigente y creo que tenemos que ir ahí. Es verdad, has dicho una cosa antes, a mí me interesa mucho el humor, que me parece una cosa muy seria en literatura, ¿no? ¿Cómo plantear situaciones un poco absurdas o que nos lleven a esa pregunta? Pero en realidad, ¿qué me está diciendo este hombre, ¿no? Pero si te ha llamado a la reflexión, ya me parece interesante, ya me parece un logro para mí, ¿no? No sé si te estoy respondiendo bien porque quiero pasar así un No, poco por hombre, una está cuerda bien, floja, por la estamos cuerdita atenados. floja. Yo te sigo, pero es que es un territorio sinuoso en el que tampoco no hay definiciones parametradas, exactas, estrictas. Es imposible, ni siquiera creo que sea deseable, ¿no? Quizás también en ella está la experiencia poética, política, en fin, de una visión cabal o más orgánica de realmente lo que acaece al ser humano en este tiempo, ¿no? Porque tampoco por ser de izquierda, pues la gente va a tener que aceptar que le endilguen crímenes de un gobierno, del otro. Es como que fuera uno que es de derecho, liberal, dice, oye, pero ¿y esta gente hizo? O sea, hay que ver las condiciones de cada uno y tampoco estamos para andar pues golpeándonos el pecho, ¿no? Por fin, cada quien es libre de creer lo suyo y no hay ningún problema. Y Todos más aún, construimos, hablando las de ideas. poesía, ¿no? A ver, veamos. En este sentido, he visto también en otra faceta de tu obra que hay momentos en el que la palabra se vuelve un ejercicio de resistencia y con la explicación que ha dado ahora acerca de esta apreciación, ¿no? Que evita precisamente esa depreciación, devaluación de los términos, hay una conexión. Y entonces ahí entra nuevamente la política por otro lado, ¿no? Individual. Y también como hablábamos del barrio, el territorio mismo también acaba haciéndose un elemento que se nota como algo esencial, ¿no? Entonces,
Quería reflexionar, porque en el caso que hablaba de los lirios, que no sé realmente cuál sea la condición social de los lirios, era por un tema de tránsito, ¿no? Que construyan ahí un paso peatonal, todo lo demás. Pero hay, por supuesto, en todo el mundo, en todas las ciudades, zonas peligrosas, donde campea la delincuencia. Y algo que me he visto en todos los sitios que he ido, que hasta en el último punto perdido, por ahí aparece una iglesia evangélica. Entonces, quizás en España aparece más iglesia católica, pero si te aparece una evangélica, porque están haciendo ahí los misioneros, y por ahí, aunque sea de una manera diminuta, un espacio donde se trata de proyectar algo de gestión cultural, en medio de la precariedad más extrema, quizás. Y yo digo, pero esta gente son abanderados y creyentes, ¿no? O sea, están tratando de hallar una transformación. Aunque sea uno o dos personas, dicen, se puede ir por estos caminos. No tengo que agarrar la onda de ser un delincuente. No sé, tú compartes ello, quizás también tu compromiso esté cifrado por ese lado, no sé, coméntanos. Porque hablaba de que no No, creías que se podía hacer una transformación general, bueno, pero quizás de a pocos, ¿no? Quizás de a pocos, ¿no? yo creo que Cuéntame. no tenemos esa capacidad nosotros mismos como entes, ¿no? Como personas de un cambio tan grande, ¿no? Tan radical, como una persona que escribe, ¿no? Que es mi caso. No, bueno, en el caso de los lirios es un barrio que crece en aquello que se llamó el pelotazo urbanístico en España, o solo la burbuja urbanística. En los años 2000 es un barrio de periferia, en una ciudad muy pequeña. Logroño tiene 150.000 habitantes nada más, pero que bueno, crece a bueno, con esa imagen de suburbio norteamericano, ¿no? Entonces se genera un núcleo de población de 3.000 habitantes, no es más, amputado por una autovía, por una carretera de la ciudad, alrededor de un centro comercial, en el que se planifica un terreno en el que va a haber un colegio y un centro de salud, ¿no? Que nunca se construyen. Entonces, al no construirse, de estas 3.000 personas ahora mismo estaremos en torno a 700 menores escolares. O sea, somos todos probablemente gente joven que fue, pues, de alguna manera expulsada de la ciudad por la gentrificación de la misma, ¿no? Al no llegar las dotaciones, es esencial, ¿no? De alguna manera, crear accesos a la ciudad y vamos a recordar esa autovía, ¿no? Entonces, claro, estos escolares tienen que pasar todos los días al colegio y yo, mi compromiso en el caso del barrio llega ahí precisamente por la realidad de mis hijas, ¿no? Yo tengo dos hijas pequeñas que tienen que ir al colegio y tienen que ir por unos accesos que son precarios y que además somos 3.000 nada más, entonces nadie se plantea. Y además en un barrio nuevo, que esto hay que decirlo también, no es una bolsa de marginalidad, no es un barrio peligroso, no es un barrio es un barrio sin iglesia también, que esto hay que decirlo, porque necesitamos ese puente para acceder precisamente, por ejemplo, a ese servicio, que a mí personalmente lo tengo que decir, no me interesa mucho, bueno, me interesa mucho en términos culturales, no me interesa mucho en términos de fe, ¿no? Sí, Pero bueno, bueno. pues sí, con mucha gente, ¿no? Con Sí, mucho pero bueno, lo puente. explico porque claro, ese camino precisamente puede hacer que el fin de semana reciban un servicio que no tienen en el barrio, ¿no? Entonces, ese camino que estamos reclamando tiene muchas direcciones, en realidad, no es solo una cuestión escolar, sino es una cuestión social. Por eso, en él tampoco importan las reivindicaciones que haces en un barrio, tampoco importa el color político, quiero decir, porque un colegio, un médico, una farmacia, nadie te va a pedir el carnet político para entrar, ¿no? O para pasar ese paso. Pues lo que se pide en realidad son cosas muy fáciles de comprender y útiles para la vida cotidiana. Y claro, ahí nos hemos encontrado con que las distintas posturas políticas han sido más o menos sensibles, en general menos, porque seguimos con nuestras reivindicaciones por Un una sentido cuestión. común, claro, Sí, por una esos cuestión puntos de encuentro que económica, hablabas. fundamental. Sí, por una cuestión económica, ¿no? Básicamente, porque 3.000 personas exigen una inversión que bueno, pues está planificada o que está priorizada para zonas que les va a dar una mayor respuesta en votos el día que haya unas elecciones, ¿no? También, 3.000 claro. personas no cambian un concejal en una ciudad como Logroño, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Y ese es nuestro pequeño drama, que nuestros derechos a veces se diluyen por el cálculo político, ¿no? Y esto a mí me El genera efecto electoral, dices, claro.
Pero ya, eso está clarísimo. Pero yo lo hacía extensivo porque veo de que has tenido diferentes experiencias en varias ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí considero que la cultura o la gestión cultural pueden ser instrumentos, Sí, obviamente, de claro. transformación social de forma gradual. Ahora, vinculando a esta situación tan particular de tu entorno, o sea, la gestión cultural que tú realizas, o sea, prácticamente toda es autogestionada. No recibes o no te facilitan, quizás si no te facilitan esto, que es de un orden cívico, colectivo y general, lo de la gestión cultural, menos aún. No, bueno, ¿O el cómo es? festival, como te dije, o como te he dicho antes, ha ido creciendo y aunque efectivamente, mi festival, Agosto Clandestino, comenzó desde la autogestión, ha ido recibiendo diferentes compromisos y ayudas económicas, también del gobierno de La Rioja, de nuestra región, con el tiempo, pero porque yo creo que también que de alguna manera ha hecho una cosa muy difícil, al menos muy difícil en mi contexto, que es tener un público. Ahora se llama público cautivo, aunque suena fatal, ¿eh? Un público fiel, ¿no? Que acude a las actividades. Entonces, cuando una actividad toma esa relevancia y en un día de agosto a las 8 de la tarde, donde la gente puede estar en una terraza tomando algo o en la piscina o donde quiera estar, ¿no? A la sombra, fundamentalmente, se juntan 90 personas, 100 personas para un recital de poesía, que en España esto es. Yo cuando veo las fotos de los estadios latinoamericanos llenos para ver poetas, alucino mucho. Pero bueno, alucino mucho Eso por pasa envidia, pocas ¿no? veces No por otra también. cosa. Aquí, Es tan 100 usual, pero es una eso no es locura. tan Y usual, te entonces. digo, pero está bueno. Ahora, sin embargo, pese a lo que tú dices, que es un espacio pequeño, que se está estructurando, pero han llegado unos poetas muy importantes, ¿no? O sea, Sí. Hasler, Millán, otros dos, ¿no? O sea, que están teniendo ahí una repercusión. He visto que, ¿cómo es, no? O sea, a nivel de red, lo he visto con una amplia llegada. Otra ciudad que he visto también es Valencia, que tiene un harto movimiento. Sí. Madrid misma no parece, no, por lo menos en redes no lo veo que aparece. O sea, tiene por supuesto sus espacios, Por pero supuesto. no sé, se mueve muy bien en tema del marketing digital, por lo menos Muy en bien, todo punto que te estoy gracias. comentando, ¿no? Sí, Tengo sí. varios invitados de estas zonas. Muy bien. Ahora hablemos, ya que estamos entrando al orden del festival, de las ediciones del 4 de agosto. Sí. Y que tiene ya luego, vamos hacia lo de agosto clandestino. Sí. Primero dice, ¿por qué el 4 de agosto? He visto un montón de efemérides Efemérides, muy sí. curiosas, incluso el día de la cerveza es el 4 de agosto. Cuéntanos acerca de qué otros motivos hay a ver en torno a este 4 de agosto y luego vamos tratando más, ¿no? Mira, como te he contado antes, cuando empezamos un poco con esta historia, en realidad no teníamos referencias, ¿no? Entonces nos juntamos varios jóvenes. Que teníamos ganas de hacer cosas por nuestra ciudad y en nuestra ciudad y ver un poquito cómo podíamos, bueno, pues generar esa escena que a lo mejor nosotros habíamos echado de menos un poco más jóvenes, ¿no? Algo que sirviese de camino, ¿no? Y planteamos un montón de nombres hasta que nos pusimos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo con la fecha en la que nos pusimos de acuerdo, el 4 de agosto. Luego, efectivamente, yo sé, estoy pensando que César Vallejo cierra Trilce, ¿no? Un 4 de agosto, ¿no? Por ponerte un ejemplo, luego había cumpleaños de gente, ¿no? Y cosas así, y vas buscando la explicación que más te conviene, pero en realidad la cosa es más prosaica y más sencilla, ¿no? Nos pusimos de acuerdo un 4 de agosto, ¿y cómo le ponemos? Pues le ponemos ediciones del 4 de agosto. Y fue tan sencillo como comprar una imprentilla, una guillotina y cartulina y hacernos el primer libro a mano, ¿no? Estos cuadernos los hacíamos entre nosotros mientras nos tomamos una cerveza, ¿no? Y invitábamos a los autores que nos gustaban, ¿no? Claro, ya no podemos hacer eso, ya. Tenemos hijos, tenemos una vida más compleja y ya los llevamos a imprenta, ¿no? Pero bueno, han aparecido 256 ejemplares distintos en esta colección que te he enseñado antes. Son libros sencillísimos, los puede hacer cualquiera en realidad. Repíteme el nombre de ese último ejemplar de la colección. A ver, repítelo para que lo puedan El último consultar es en Versos Anfibios, es una antología que presentamos en un pantano. En un espacio de bueno, situación de un pueblo de gente que fue expulsada para generar un pantano, que es, bueno,
que tiene, que claro, es, para la mejora de la región fue muy importante un embalse de agua, ¿no? Que permitió el riego, pero claro, también fue acompañado de un montón de momentos duros, ¿no? Porque desaparecieron poblaciones completas, ¿no? Claro, hubo un Del impacto mundo social y rural. ambiental. Claro, Entonces, claro. bueno, este verano nos fuimos a la nada allí, que están los pantanos muy secos, y bueno, pues eso, ver que vas, que te desplazas ahí a un terreno baldío, por decirlo de alguna manera, y aparecen, pues eso, nuestras 100 personas, ¿no? Que no fallan en ningún acto, y dices, es tremendo, la verdad. Y también es muy bonito, ¿no? Porque uno siente que bueno, pues que estas cosas tan humildes, que las grabábamos a mano, como te digo, al final tienen esa respuesta, ¿no? Y ya se han convertido casi en objeto de colección para mucha gente, ¿no? Y luego el recorrido, La ¿no? Que es lo otra que que dices. acá le llaman cartonera, no sé cómo le dicen allá. Sí, ¿No? los. Son ediciones No, sí. cartonera, digamos. Sí, es, sí, conozco muy bien la propuesta de Washington Curto, colaboro en una cartonera madrileña, precisamente, se llama Cartonera del Escorpión Azul. Pero sí, estos ya no son cartoneros exactamente, ¿no? Y de hecho, creo que No, el eso ya no, que. claro. No El sé, que el decía año que que fue. grababas así a mano, esa Sí, cosa, sí. de esas épocas, quizás. Esto ya no, No, se ve que hay otra calidad, sí, obviamente. no sé el año en el que Washington Curto planteó esto, pero fue en el Corralito, ¿no? Que también, si lo nuestro empezaba en 2004, yo creo que sería en 2006, una cosa así, una cosa. Pero vamos, que es casi Claro. generacional, ¿no? Diría, es esa manera de hacer. Una poesía, como diría Gabriel Viñals, el hijo del añorado José Viñals, una poesía poética y peatonal, ¿no? Unos libros poéticos y peatonales, que la gente pueda caminar por ellos y sean sencillos, ¿no? De alguna manera. Sí, y bueno, y de ahí surgió Ediciones del 4 de agosto, y de alguna manera uniendo esa plataforma, que es nuestra asociación cultural, Planeta Clandestino, y las ediciones del 4 de agosto, nació Agosto Clandestino, ¿no? En aquel Pero momento. todo pareciera una cosa tremendamente política, ¿no? La clandestinidad de esas épocas fue que había persecuciones, ¿no? Antes del exilio estabas Sí. clandestino y ya cuando la cosa era terrible ya pues te ibas a otro país, ¿no? Pero vivías clandestino en tu tierra. Quería apuntar un detalle curioso sobre el 4 de agosto, que como tú dices depende de la ocasión, pero por Sí. ejemplo el 4 de agosto la Asamblea Nacional Francesa en 1789, un año tremendo, la revolución Sí. liberal, pero revolución al fin y al cabo, Devolución, toda devolución. la abolición de los privilegios feudales. Eso, por ejemplo, estaría bueno para decirlo en un Sí. discurso, ¿no? Del Sí, festival. eso es. Entonces, estábamos yendo de la editorial hacia Agosto Clandestino. Sí. Entremos nuevamente por Vale. Bueno, descifrar por qué lo del clandestino y tal, aparte de lo que estaba comentando. A ver, cuéntanos. sí, yo le voy a quitar hierro a esto de la clandestinidad. Yo siempre digo que un poeta o que la poesía es un lugar clandestino de por sí. Alguien que, no sé cómo funciona el mundo de la literatura en Perú exactamente, pero el poeta es como, bueno, alguien que no va a vender muchos libros, que se mueve en ese margen, ¿no? Un poco, pero margen no me lo entendas como algo social, sino margen como espacio La que tangente. sucede a un lado, ¿no? Claro, algo tangencial, así periférico, Eso es. que no Entonces, recibe una atención centralizada, ¿no? Entiendo, yo claro. tuve una anécdota muy buena, que, bueno, muy buena, en aquel momento fue un poco así, shock para mí. Yo iba con una bolsa de libros, una riñonera de estas, con libros de estos, y cruzando un aeropuerto hacia Mallorca, me pararon. Me paró la policía y me dijo, ¿sabe usted todo lo que lleva ahí? Entonces, claro, yo iba sacando libros de poesía, de estos así humildes, y la policía que me estaba haciendo la revisión estaba cada vez más mosqueada, se dice mosqueado también en Perú, más así como extrañada, así como diciendo. ¿Y esto qué es? Estos son libros de poesía. No sé qué esperaba encontrar, supongo que droga o yo no. Y claro, llegó un momento que cuando llevaba ya 20 libritos sacados, me dijo, pare, siga usted. Entonces yo, con esa idea de que la poesía también es un poco como un arma de construcción pasiva, ¿no? Es un poco, va construyendo poco a poco lazos, vínculos, redes, ¿no? Bueno, pues yo le doy siempre vueltas a eso, ¿no? Igual con ese punto de humor que hablábamos antes, ¿no? Lo clandestino como algo que pasa a tu lado, pero no sabes exactamente qué está pasando ni le prestas atención, porque realmente para tu vida cotidiana, bueno, para los que estamos tocados por este veneno, obviamente la poesía, la literatura es algo muy importante, ¿no? Pero para el común de los mortales, no, no. Es algo con lo que podrían vivir ajenos, ¿no? Entonces lo que considero que ocurre de alguna manera, de una forma un poco clandestina, ¿no?
Y lo mismo Pero con algo el festival. me da que pensar, porque yo, claro, lo clandestino, pero es como un placer también secreto. Y es Eso como que la es. gente dice, no les interesa mucho, pero una vez que la descubren, o sea, la buena poesía, no la alta poesía, la que te hace vibrar, sentir, te apasiona, y luego pues les agarra la onda de ir a buscarlo donde sea que esté, así sea en el marco más clandestino, ¿no? Así que sí, Como esas eso grandes es. fiestas que estaban cuando había pues la censura o cuando había los toques de queda, ¿no? Que después de la Eso medianoche es. nadie sale. Y sin embargo se organizaban cosas clandestinas, pues en Sí, subterráneos, sí, en sí. sótanos, algo por ahí también puede ser. Digamos, ya Claro que para sí. cerrar el día, un momento de fiesta, ¿qué decías, no? Sí, nuestro festival de hecho comenzó en un sótano, en un sótano en una plaza muy importante de mi ciudad, ¿no? Pero así, yo siempre decía, ¿no? Bueno, somos una editorial underground porque estamos en un piso menos tres y con un sótano y cosas de estas, ¿no? Pero siempre con un poco de humor y un poco de darle ese punto, ¿no? Y bueno, de alguna manera la editorial empieza a hacer esos libros y acaba planteando que deberíamos hacer encuentros, ¿no? Aparte de la presentación, intentar generar un espacio un poco más amplio, ¿no? Para que, primero para mapear un poco quiénes estamos, ¿no? Quiénes somos, qué podemos hacer juntos. Y así nace el festival. En aquel momento, organizarlo en agosto en un lugar como este, que es un poco, pues un lugar interior, la gente huye a la costa, al mar, en cuanto llega el verano, estas cosas, ¿no? Pues fue un poco una apuesta ciega, porque entonces no había esta reivindicación del mundo rural que hay hoy, ¿no? Hoy, en los veranos riojanos, todos los pueblos tienen un festival de algo, de lo que sea, ¿no? De una degustación, un festival de jazz, unos conciertos, lo que sea. Pero entonces no había nada. Estábamos nosotros, que éramos unos chavales en aquel momento, de jóvenes de pueblo, que cogíamos los bártulos y nos presentábamos en cualquier población a hacer un recital de nuestras cosas, a llevar nuestros fanzines, ¿no? En aquel momento, nuestros pequeños libritos. Y con la suerte, efectivamente, en aquel momento, en una curiosa sincronía, pues nacen muchas cosas. Nacen las ediciones cartoneras prácticamente en todo el mundo, pero principalmente desde Latinoamérica, ¿no? Y claro, nosotros en España hemos vivido, por situarnos, una desconexión con el mundo de la poesía latinoamericana, que bueno, la empezamos a redescubrir en los 80, ¿no? Porque hemos vivido una dictadura también de 50 años, es una cosa muy potente, ¿no? Que yo ya nazco después, pero claro, la sombra de eso es muy potente, ¿no? Y vas generando conexiones, Internet, en eso ha sido una herramienta Creo que el absolutamente 76 es el año maravillosa. que muere Franco, ¿no? El año que 75, tú un año naces es el antes. año que muere Franco, por ahí, Un claro, año ¿eh? antes, pero hasta el 78 no tenemos constitución, hasta el 82 no La se hace el mapa constitución famosa, regional. claro. Entonces, bueno, mi generación sería la primera nacida fuera de la dictadura, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, bueno, Internet va generando ya las conexiones totales, ¿no? Y uno empieza a descubrir, bueno, los neobarrocos, un montón de gente, ¿no? Llega Medusario, llegan un montón de libros importantes en Latinoamérica, empiezas a conocer la obra de Zurita, por ejemplo, que es una cosa impresionante, ¿no? La de Milán, la de. Porque sí, los clásicos, quiero decir, Octavio Paz tenía ya por citar a alguien que da título ¿no? A tu sección, a tu programa maravilloso, De una forma, sí. se nos conoce Yo, perfectamente espera, porque. es curioso, ¿eh? Pues escucha, yo sí me encanta Paz, desde luego, pero es que pasa que libertad bajo palabra Paz también lo toma desde otro contexto que es jurídico. Pasa que yo soy abogado también, ¿ves? Entonces Sí, la ya lo libertad sé, pero bajo sí. palabra es como la libertad condicional, ¿ves? Pero igual, sí es un gesto hacia Paz, pero valga el matiz. Sí, Pero me claro, pero bueno. sorprende este descubrimiento de Latinoamérica, pero el propio proceso español, por ejemplo. Los novísimos tuvieron alguna importancia, de repente cuando tenías 20 años, la figura de Panero, ¿no? Que fue mundialmente aclamado por su marco tan disruptivo, ¿no? Bueno, es una excelente poesía también, Panero. Pero todos los Y aquí, paneros. por ejemplo, de poesía española hablemos. Ya que hablas de Sí. latinoamericano, hablemos de una aproximación a España a través de tu testimonio. Cuéntanos Sí. Bueno, cómo te fuiste yo creo que tomando, cuál es tu precisamente, realidad. sí, yo creo que precisamente ese proceso de dictadura lo que hace es que a ver cómo digo esto, ¿eh? La poesía española se lastre un poquito, ¿no?
primero esa construcción de un nacionalismo español muy potente, ¿no? Por la dictadura militar, hace que miremos hacia atrás fundamentalmente para la construcción casi de las métricas medievales, ¿no? Al español le cuesta, creo, llegar a las vanguardias que llegáis mucho antes en Latinoamérica. Tenemos Latinoamérica como un espacio muchísimo más amplio, muchísimo más plural, muchísimo más rico, dada su propio tamaño, ¿no? Su propia forma, ¿no? Claro, cada país con un proceso distinto también. Pero España se queda un poquito ahí, ¿no? En el sentido de que busca una poesía masticable, lo voy a decir así, fácil de entender, que remita a los clásicos míticos, yo qué sé, estoy pensando en el soneto, ¿no? El peso del soneto en la poesía española, que no digo que no suceda en Latinoamérica, pero se están dando procesos de vanguardia antes, ¿no? Entonces aquí cuesta un poco llegar a ellos y alguien bueno, un libro como Purgatorio, por ponerte un ejemplo de Zurita, se edita en los, no, bueno, en los 2000, no accedemos a eso antes, ¿no? Bueno, ya no hablo de gustos, ¿no? Pero aquí se utilizaba el término palabrista para esos poetas que se salían un poco del corsé métrico, ¿no? Creo que en Latinoamérica veíais la poesía española, no la poesía española, sino el mercado español de la poesía como algo que os daba una cierta autoridad, ¿no? Que subías como un escalafón cuando es un mercado muy pequeño, ¿no? Puede tener algún prestigio, creo. Y nosotros, sin embargo, pues seguramente por esa visión imperialista que tenemos todavía aquí de ombligo del mundo y de lo español, sea lo que sea eso, quiero decir, por amplio, por variado, porque cada uno lo puede interpretar como le dé la gana, pues mirábamos, yo no voy a decir con un cierto desprecio, pero sí con un cierto deprecio, ¿no? Depreciando un poco lo que estaba sucediendo en América. Efectivamente, Octavio Paz, sin ningún problema llegaba, Huidobro, Neruda sí, Pablo de Roca no, quiero decir, cosas así, ¿no? A mí, el proceso personal, mis propias relaciones personales con poetas latinoamericanos, la he tenido, ¿no? He sido editor de un poeta chileno maravilloso que se llama Pedro Montealegre, o tengo amistad con Rodríguez Gaona, un ensayista, poeta maravilloso, colombianos, colombianos, peruanos, peruano como vosotros, es peruano, Peruano, Rodríguez Gaona, claro. peruano como vosotros, eso es, Ensayista, ¿no? Sacó ese sí, libro de maravilloso, la poeta Tim Winter, que sí, fue muy es un controvertido, tipo, pero interesante. pero es un poeta, sí, controvertido, pero, o sea, quiero decir que si tenemos que provocar de alguna manera alguna reacción, si no, seremos eso, pues, lectura de Claro. piscina, ¿no? Efectivamente. Discutamos de la mejor manera posible, claro, pero discutamos. No sé si Claro, me pierdo. compartamos, se discute, la controversia es bienvenida, ¿Tú estás de acuerdo en esto, Percy? Yo pero tengo dentro de un marco curiosidad. de democracia es lo ideal, ¿no? Sí, yo Cuando no tengo existe curiosidad, esto, Percy. las ¿Por cosas cómo dicen, veíais, dime. cómo veis vosotros ese momento de la poesía española? Porque me da la impresión, yo recuerdo cuando bueno, vino a Logroño Cisneros, ¿no? Un poeta como la copa de un pino, ¿no? Y sin embargo, no, aquí era algo absolutamente minoritario, ¿no? Una cosa. Bueno, ya se ha oxidado también algo. Ya sé si mi impresión personal, o sea, uno puede ponerse radical y decir, bueno, España, desde el siglo de oro hasta Rubén Darío, ¿qué ha producido? O sea, Sí. no creas que en Latinoamérica hay un montón de gente, bueno, tú eres amigo de varios, has mencionado. O sea, el orden crítico nunca se ha visto España como algo que uno lo ambicione, como lograr No, qué. O sea, las Rubén editoriales, Darío, digo. a las editoriales es otro negocio. Porque en la Eso es. poesía, sobre todo, tú sabes que está el extremo del negocio, no sé hasta qué punto rentable, creo que en España sí es más o menos rentable, y luego el tema de la cuestión estética, ¿no? O sea, realmente en Latinoamérica los poetas y los grandes poetas, las obras que han perdurado, se han escrito pues casi al filo de, no, pues del abismo, por ser tremendista, ¿no? O a salto de mata. O sea, gente que se ha entregado totalmente a su obra. Realmente sin importarles si iban a pasar a la posteridad, bueno, quizás algunos sí, dependiendo del grado de vanidad que tenían. Pero como te digo, poniéndose drástico uno, aparte de lo que te mencionaba de Panero, que sí yo lo podría oponer a Zurita, que me parece hasta muy más interesante Panero, el personaje también le sirvió de mucho, ¿no? Le grabó este documental Bombury, pues tuvo Sí, toda sí, una sí. onda en su momento, ¿no? Pero Zurita también tuvo mucho marketing. Pero como te decía, o sea, del siglo de oro hasta la generación del 27. Ha sido prácticamente un desierto. Y ahora, de la generación del Sí, 27 sí.
a esta actualidad, este siglo, o sea, realmente como cuando se pones a comparar, ¿no? El rock británico o el rock Sí, sí, sí. norteamericano. Y si hay bandas por acá y por allá, pero se acaba primando Latinoamérica, pues, digamos, en volumen y por el marco tan rupturista, que es prácticamente la tradición de Latinoamérica, está cifrada Sí. sobre la ruptura y la vanguardia, ¿no? Así es, Entonces así es. no tenemos, Sí, por digamos, eso has visto, esa Percy, que yo. visión idealizada, ¿no? Has visto, Percy, que yo he evitado dar nombres en España, ¿eh? Has Sí, visto, claro. y he hablado del mundo editorial, que era lo que era prestigioso, en realidad, que te invitasen a España a dar unos recitales y editar un libro en España. Esa es mi sensación. Sin embargo, sí, o sea, yo, como grandes mecas económicas, seguramente México en un momento España más por dado. el tema narrativo, obviamente. En Sí, Barcelona, claro, pues los el 80, Malú, esas cosas. sí, Pero eso la es cosa por de otro Barral. camino. De poesía, poco, ¿no? Aunque José Watanabe es un peruano que se ha vendido Estuvo bien en en Logroño España, también. ¿no? Yo lo vi a Ya José ves, Watanabe claro. en directo, claro. Pero es como un, son elementos más o menos excepcionales, ¿no? Por el tema narrativo, sí, olvídate, pues, ¿no? Hablamos de Barral y toda Sí, esa eso es otra cuestión. cosa. Sí. Olvídate. No sé, quizás en España la música u otras manifestaciones se hicieron más vanguardistas, ¿no? O inmediatamente uno dice el Camarón de la Isla, el rock gitano, ¿no? O sea, porque había Sí. bases militares en el sur de España también que les abastecía de Sí, todas las Sevilla novedades. y Quizás en Rota, eso otras es, zonas de sí. España no era así, ¿no? Es diferente, pero sí van a haber Pero flujo de fíjate, paso. en la música pasa un poco como en la poesía, ¿no? Yo, mi infancia en los 80, yo no conocía Soda Stereo, Soda, por ejemplo, un grupo potentísimo, ¿no? No llegaban, aquí no se oían, y eran los grandes vendedores de la música en castellano, ¿no? Y claro, llegar a la música latinoamericana también es un proceso de como de a ver qué nos hemos perdido en realidad, porque claro, no sé, yo tengo la sensación de que la cultura española en aquel momento daba la espalda, ¿no? A la latinoamericana, ¿no? No la miraba, quería ser Europa nada más. Y eso de alguna manera ha ido girando, ¿no? Y afortunadamente ha ido girando. El trabajo de gente como Juan Soros, aquí con la editorial transatlántica, la conciencia transatlántica, o Cumbreño con Liliputienses para recuperar un montón de autores que no sé si que son los grandes editores de la poesía un poco más underground en latinoamericana, ¿no? Que, un poco más de, pues, más allá de los clásicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La poesía contemporánea que se está haciendo hoy, ¿no? Y realmente es un trabajo muy valioso y muy interesante, porque claro, es que no conocíamos. No sabíamos que ni siquiera que existía, ¿no? Más allá de Paradiso o de Virgilio Piñera, que sabemos de la poesía cubana, por poner un ejemplo, ¿no? Y vas leyendo cada vez un poquito más, creciendo cada vez un poquito más en ese aspecto, y claro, hay cosas maravillosas. No sé si ya ha estado ya Arturo Borra o contigo, ¿no? Que es un poeta tan maravilloso, maravilloso, y con un poder de erudición también magnífico, ¿no? Y es otro tipo, claro, ya viviendo él aquí, también empieza a extender un poco, claro, al final el movimiento es un poco clandestino, ¿no? Van trayendo y moviendo material de un lugar a otro, por hacer el símil de la droga, joder, ese mundo tan. Tráfico, exacto, Perdón, claro. Pero bueno. Al final, todo es un ir conociendo con curiosidad y acercándonos sin complejos, ¿no? Que al final es lo que hace que crezcamos, ¿no? Como lectores también. Como lectores, como escritores, como Como individuos, personas. realmente es la única, bueno, por lo menos, si no la única, la pauta esencial de todo crecimiento, ¿no? La apertura, la detonación de estas fronteras mentales que muchas veces Eso es, causan eso es. solamente reduccionismos en la gente, ¿no? Si la Eso poesía tiene es. que servir para algo, por lo menos que sirva para abrir la mente o el espíritu de la gente, ¿no? Eso Mira, es. Enrique, por favor, léenos un poema breve para terminar la noche. Quedan unos 5 minutos, pero unos 2, 3 minutos de lectura y unas reflexiones y cerramos. Lo que guste. Venga, os voy a leer un. Perdón, que esto no lo tenía, esto no me lo habías avisado, pero sí. Sí, se me pasó Bueno, mira, también, realmente. Sí, te no te lo preocupes. reconozco. Pero ahí tienes un No, libro, pero así que yo. dije, lo hice yo, claro.
Mira, mi último libro de poemas se llama 28,48 minutos de lectura. Lo ha publicado Eolas en León. Y precisamente el título es otra humorada de estas un poco así. Tú te habrás dado cuenta, porque trabajas en medios, que ahora ya los periódicos digitales te dicen cuánto dura la lectura de un artículo, ¿no? Y este libro dura exactamente la lectura. Si lo lees seguido, lo lee el robot de Word, te dice que dura 28 minutos con 48 minutos de lectura. Pero claro, la Perfecto. poesía es un lugar de retorno continuo, de relectura, ¿no? De replanteamiento. Entonces, me parecía que ese contraste, esa contradicción, tenía su punto gracioso. O llamativo, al menos. La primera parte del libro se llama Tú no eres el poeta. Y yo siempre me he sentido a veces alguien que se ha colado en una fiesta, ¿eh? Colarse se dice también alguien que se ha colado en un lugar donde Pues no lo claro. esperaban. Entonces, de esto, con ese personaje un poco fuera de lugar, pero que ya está dentro, escribo, ¿no? Y todos los poemas. Polizón. ¿Eh? Sí, un polizón de la Grande, poesía. querido polizón. Pues, dice, tú no eres el poeta y querrías escribir un libro sobre el hombre que mata al hombre, pero ya estamos muertos, lo sé, por la sucesión automática de días como este, en el que el viento desmiga y esparce los dientes de león que ha moteado el parque y que él mutila sin piedad. Escribir un libro sobre el viento que mata al viento. Días como este, en el que nosotros expandimos nuestro malestar al azar, también sin cuidado alguno. Quiero creer que madurar es demostrarnos afecto como lo hace la brisa, de alguna manera propagando los vilanos y diseminando así su fruto, fruto que es semilla y también mutilación. Siempre la paradoja y la Bueno. contradicción, la Siempre. dialéctica, aunque no se Eso. busque, aparece, la dialéctica es Sí, eso presente. es. Eso es. Yo no Bueno, te ese es quiero el. robar protagonismo, pero como tú mismo dices que no eres el poeta, entonces yo Es. te digo, de llamarte, dice, estos versos crecen como ondas de agua y suenan Sí. como gime el bosque, nombrando sin decir verbos precisos. No hay artificio en esta humilde fruta que ahora palpas y lees. Es pequeña, insignificante, mínima, pero su verdad, cuando la masticas, es colosal e infinita. Y esa es una Señor. muy bonita definición, yo creo, de algo del misterio que tiene la poesía. Quizás no lo ves venir, pero una vez que llega, se vuelve estos dos Sí. adjetivos finales, ¿no? Colosal e infinita. Si no Sí, los resulta por ahí, flamencos. es una poesía que está flaqueando, porque Sí, no es los poesía. flamencos, La poesía fíjate. es lo siempre. Es un estremecimiento, ¿no? O sea, es algo que los flamencos lo llaman el pellizco, ¿no? Cuando te pellizca algo y ya sabes que ha pasado algo, no sabes lo que es, ¿no? Pero sabes, igual eso sí que tiene que ver con una transformación, ¿no? Cuando algo está sucediendo en el poema, o está sucediendo en tu lectura del poema, que es otra experiencia distinta a la del que lo escribe, ¿no? Que yo creo que ahí es donde sucede la poesía, ¿no? Eso que llamamos la poesía y que tampoco a veces sabemos definir muy bien qué es, ¿no? Entonces, yo Ni creo los que al propios final poetas, ni las los más palabras grandes sí. poetas lo dicen. Eso es, la poesía sirve para decir cosas que no se saben decir, para encontrar las palabras que dicen cosas que no sabíamos ni que queríamos decir a veces, ¿no? O sea, es que aquí hay uno, yo pienso que ocurre, que no quiero utilizar la palabra mágico, ¿no? Un lugar mágico casi, ¿no? Pero es verdad Está que la bueno. poesía pellizca, estremece de alguna manera y nos es también un sistema de autoconocimiento, ¿no? Pero Hay siempre una labor. esta dicotomía, mira, porque entre el pellizco y a veces también la poesía puede ser como se te viene encima una cordillera. Como También, decía, hay también. un documental sobre Bob Dylan, ya que nos gusta el rock a ambos, creo el No Sí. Direction Home, creo ahorita. Hay Sí, una sí. parte en la que un fulano dice, a Dylan, es que él había visto a varios, que decía que era como que el Espíritu Santo les había tocado los hombros y los veía en los artistas inspirados. Dice, pero a Bob Dylan lo agarró el Espíritu Santo y le metió una patada en el trasero. Y eso sentía él también cuando escuchaba pues, estos discos, los discos eléctricos, sobre todo de Dylan, ¿no? Sí, Mira, los llegamos iluminados a las son los 11 y peores. las 6. Claro, también. Mira, ha sido un placer. Si tienes un poema de un minuto, algo breve, para Bueno, cerrar pues ya con sí. tu propia voz y lo despedimos, ¿eh? Por favor. Sí, mira, pues Ya cuando seguimos con saques otro nuevo de. libro, por ahí coordinamos a ver de seguir conversando, ya, bueno, Sí. veamos algo inbox.
Pero vamos a ver, algo Bueno, breve y cerramos. Un sí, minuto. mira, pues otro de la misma línea, ¿no? Tú no eres el poeta y un olivo no es más que un humilde árbol que se retuerce hacia el cielo, en huida siempre de la tierra donde los hombres con certidumbres y sudor lo sembraron. O quizás es más que eso y sus frutos son una epístola en forma de cosecha a los hijos de los hijos de los hijos que huyen del limo. Un olivo, en su apagada presencia de plata, es apenas certeza frente a la mañana. Por eso los arranca quien los conquista. En represalia y mensaje el futuro dice: no tendréis derecho a su fruto, del oro de su jugo no gozaréis. Como les hacen a ellos de raíz, nos arrancan las palabras. Bueno. Perfecto. Muy bien. Entonces, ese ha sido Enrique Cabezón en esta oportunidad de Libertad Bajo Palabra. Ya será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el martes, que vamos a hacer un homenaje al extraordinario poeta peruano Juan Ojea junto a Rafa León. Buenas noches Muchísimas gracias, y pues buenos sí. días de España. Muchísimas gracias.